Tia mesedez. Alaber, sakelako telefonoak itzaltzeko eskatzen dizuegu. Eskerrik asko. Buenas tardes. Teniendo en cuenta las instrucciones de las autoridades sanitarias, les recordamos que mientras se encuentren dentro de la biblioteca es obligatorio el uso de la mascarilla. Una vez finalice el evento, por favor, no se levanten de sus butacas hasta que se lo indique nuestro personal. Rogamos paciencia. Asimismo, les recordamos que apaguen sus teléfonos móviles. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí de nuevo, un jueves más, en nuestra segunda charla de la 18ª ciclo de conferencias de matemáticas en la vida cotidiana. Y bueno, pues hoy, como siempre, nos toca agradecer a las instituciones que hacen posible que estemos aquí, que estéis todos aquí, en particular a la Biblioteca de Bidebarrieta, al Ayuntamiento de Bilbao por acogernos, a la Real Sociedad Matemática Española, a la Universidad del País Vasco, de donde procedemos, y a Radio Euskadi, que también hace difusión de este evento. La charla de hoy, que lleva por título Todo empezó midiendo, va a ser impartida por Marina Logares, que es profesora viene de la Universidad Complutense de Madrid, del Departamento de Álgebra, Geometría y Topología. Bueno, no voy a hablar mucho de su trayectoria, pero su trayectoria parece ser que, como toca últimamente, ha tenido, bueno, muchos avatares, ha tenido muchos viajes. Yo hubiera dicho rápidamente que ha pertenecido a la Universidad de Plymouth, pero seguro que me echa la bronca y me dice que no se dice Plymouth, sino Plymouth. Así que creo que viene de la Universidad de Plymouth, ¿verdad? Y en otros sitios donde ha estado haciendo sus trabajos, donde ha hecho su tesis doctoral y donde ha hecho sus estancias postdoctorales para establecerse de nuevo en Madrid. Un asunto previo antes de darle paso a Marina, que al final de la charla, como es costumbre, pues daremos un turno de preguntas y os pasarán por ahí algunas tablitas donde las preguntas las haremos por escrito. Así que, si alguien quiere hacer algunas preguntas, pues para aligerar un poco el trámite, pues que cuando les pasen, pues lo escribe y ya nosotros transmitiremos las preguntas a Marina cuando haga falta. ¿Vale? Así que, nada más. Marina, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias. ¿Y puedo preguntar yo? ¿Al público? Claro. ¿Está bien? Vale. Es tu momento. Bueno, pues lo he puesto serio, ¿no? Y todo empezó midiendo. Pero cuando estaba preparándola pensé, la verdad es que no me atrevo a poner el slide que me gustaría, o sea, la transparencia que me gustaría, pero me gustaría poner la vamos a liar parda, porque esa sería lo que vamos a hacer. La vamos a liar parda, ¿no? O como se decían los chistes hace poco, la vamos a liar pollito. Bueno, yo soy geómetra. A mí, como veo las matemáticas, es con geometría. Pero las matemáticas son súper amplias. Hay formas, o sea, en matemáticas lo bonito que puedes hacer es que puedes pensar de muchas formas. Con lo cual, admite a muchas personas con su forma de pensar. Eso es lo que más me gusta de las matemáticas. Pero la mía es la forma de pensar geométrica. Tengo más visión espacial, me gusta dibujar. Y es como se me da. Aunque no está precisamente ligado a dibujar. Y lo veremos. Porque hay muchas formas también de hacer geometría. Entonces, todo empezó midiendo, pero empezó midiendo ¿cómo? Fijaos, en el 20.000 antes de Cristo aparecen estos huesos. Se llama el hueso de Isango, está ahora en el Museo de Ciencias de Bélgica. El hueso de Isango lo encuentran en una región cerca del lago Edwards, en África. Y si os fijáis, es un hueso muy interesante porque tiene unas muescas. ¿Y esas muescas qué nos dicen? Pues las muescas están agrupadas en 5 y 5 y 10, 8, 4, 6, 3. Eso tiene toda la pinta de 3 y su doble, 4 y su doble, 5 y esos son todos 10. Los 5 los han juntado y después han puesto todos juntitas las barritas. ¿Qué estaban haciendo? Estaban midiendo, pues tú me debes 5 huesos, tú me debes 5 jabalís. Quiero que me des 12 huevos. ¿Por qué 12? ¿Por qué la docena?
Pues fijaos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Con uno cuentas y los otros son las falanges. O sea, realmente empezamos midiendo cosas. En el 20.000 antes de Cristo. Va a salir un libro, o ya ha salido un libro, de quien me ha invitado, Raúl Ibáñez, que va a hablar justamente de este tipo de cosas, de los números. O sea, ya sabéis a dónde ir a la librería, ¿no? Pues empezamos contando cosas, midiendo qué es lo que me falta para pagarle al otro los jabalís que me ha traído, estas cosas, ¿no? Y eso es una cosa complicada. Una cosa complicada que unos os hacían con huesos. Esto que tenemos aquí, esta representación que hay aquí abajo, de 1, 2, 3, 4, 5, 5 bien, hasta aquí llegamos, fenómeno. Pero es que 6 es la muñeca, 7 el antebrazo, 8 es el codo. Entonces tú estás en Papúa Nueva Guinea, que es de donde está este sistema de contar en base 27. Y oye, que nos vemos a las 8. Imaginaos. Y es diferente el ojo derecho del ojo izquierdo, porque va a ser 13 o 15. Entonces, un 13, ¿no? Un 15. Complicado, ¿no? Nuestro sistema de numeración ahora es mucho más sencillo y funcionamos muy bien y podemos calcular cosas. Pero empezamos midiendo, y midiendo intentando medir como fuera, ¿no? Pero cuando hablamos de geometría, todos estáis pensando en círculos, triángulos, cuadrados, ¿no? Alguien nos dice, bueno, vamos a ver una charla sobre geometría. Pues va a ser círculo, ¿no? ¿Y había círculos entonces? Pues sí. Stonehenge es hacia el 3000, incluso 4000 antes de Cristo. Y Stonehenge, incluso hay quien dice que en el 8000 antes de Cristo ya estaba dispuesta la forma circular de la zona. No todos los megalitos bien colocados, pero sí la forma circular. O sea, que antiguamente pues ya pensaban en el círculo como una forma adecuada para disponer una ciudad. Incluso, fijaos, incluso sabían astronomía, porque está colocado de tal forma que se alinea con la caída del sol el día de San Juan, el 24 de junio. Imaginaos. O sea, sabían de círculos y sabían de cómo se movía el sol. O sea, sabían las órbitas. Estamos hablando de antes de la escritura, porque la escritura empieza en el 4000 antes de Cristo. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro primer círculo. Vale, pues la geometría, como tal, como la llamamos ahora, viene de medir la Tierra, geometría, ¿no? Como tal, comienza en Egipto por causa de las crecidas del Nilo. ¿Qué pasaba? Pues que se inundaban las tierras y después había que saber hasta dónde era la tierra de cada uno. Entonces, como necesitan medir y necesitan desarrollar propiamente eso que esas formas para una cosa tan pedestre como, oye, que esta es mi tierra y aquella es la tuya. De hecho, las matemáticas, por ejemplo, en China, se desarrollan fundamentalmente de una manera práctica. O sea, en China, de las matemáticas chinas, es famoso los 9 capítulos de las matemáticas chinas, que lo que tratan es, un capítulo es de tasas, impuestos, y tienen que desarrollar las matemáticas para esas tasas y esos impuestos. O sea, es algo práctico. Esto va a ser importante, porque más adelante veremos que habrá un salto, ¿no? Seguimos con el círculo, y seguimos con Egipto. Eratóstenes, de Cirene, ahora ya nos movemos, nació en el 276 antes de Cristo, o sea, siglo III antes de Cristo. Era un matemático y astrónomo y geógrafo, se le llaman padre de la geografía. Eratóstenes dijo, bueno, si sabían medir las órbitas de los planetas, si pensaban que la Tierra era circular, era redonda, una esfera, no eran terraplanistas en aquella época, y se le ocurrió decir, bueno, pues ¿cuánto mide la Tierra? La circunferencia y el radio. Bueno, fijaos, es muy interesante porque hasta entonces sabían incluso cómo calcular la distancia de la Tierra al Sol y de la Tierra a la Luna. ¿Cómo? Con trigonometría. Sencillamente, pues la proporción de, midiendo las proporciones, si yo mido la proporción de mi dedo y veo lo que cuadra allí, si sé la distancia esta, sé cuánto de alto es aquello. Sencillamente, es trigonometría.
jugando con trigonometría podían medir eso. Y lo que les faltaba para calcular exactamente, o sea, el dato que les faltaba para calcular exactamente, ya no la proporción, sino la distancia real, era el radio de la Tierra. Saber cuán grande era la Tierra con respecto a al Sol y a la Luna. ¿Vale? ¿Cómo lo hace? Pues se da cuenta de que en Asuán los rayos del Sol caen perpendicularmente. Y entonces, pues lo ve en un pozo y ve que cae perpendicularmente. Si no pones una varilla, pues ves cuán largo es la sombra, ¿no? Pero sabes que es a las 12, sabes hacia dónde está y te cae. Y entonces dice, bueno, pero es que se va a Alejandría y allí dice, oye, pues hay un pequeño... Los rayos de sol no caen exactamente perpendiculares. Y entonces mide esa desviación y esos son 7 grados. 7 grados que, fijaos, lo que tiene que hacer es ver la distancia de Asuán a Alejandría, este cachito de aquí. Calcula este cachito de ahí. Son 5.000 estadios. Claro, aquí empezamos con los problemas de aproximación. Primero, ¿cuánto era un estadio? Que más o menos pensamos que un estadio pues, era tal que, pues, que 50 por 5.000 pues, me da 200... bueno, no he calculado aquí, no os lo he dado en kilómetros a propósito. Vale. Os lo he puesto en 40.000 estadios. Que más o menos te da lo que es el radio de la Tierra de ahora, pues con unos 1.000 kilómetros o 10.000 kilómetros de diferencia. Pero bueno, si no lo he puesto es a propósito precisamente por eso, porque ¿cuánto es un estadio? Bueno, pues lo único que tiene que hacer es ver que 7 grados, pues para conseguir una circunferencia completa, lo único que tiene que hacer pues es un 50 horas de circunferencia completa. Si son 5.000 estadios aquí, pues nada, 50 veces esos 5.000 estadios y tengo mi radio de mi perímetro de la Tierra y sabiendo que el perímetro de una circunferencia es 2 πr, pues de ahí saco el radio. De aquella todavía no sabían lo que era pi. Entonces, sí que saben más o menos que aquí hay una proporción. Pero el perímetro ya lo tienen, eso sí. Bueno, pues no solamente son capaces de saber el perímetro de la Tierra, sin recorrerse toda la Tierra, sin pasar ese océano donde pensamos después que habría dragones al final del océano y una cascada, ¿no? Como le pasó a Colón en su momento, que pensaban que ¿qué habrá? Y todo el mundo decía, no, o sea, tiene que haber dragones, y era como los mapas en aquel entonces, ¿no? Pues además de saber eso, sabían algo como el teorema de Pitágoras. Vale que Pitágoras es muy posterior, pero es que el teorema de Pitágoras aparece incluso... déjame un momento. Incluso en la matemática china. Aquí os pongo circa entre el se conoce desde el 1046 a.C. al 256 a.C. Esto es casi como si te preguntan si te ha gustado la película y dices, pues entre malísima y fenomenal. ¿No? Esto es sencillamente porque cómo podemos conocer las matemáticas de aquellas épocas y de otras culturas, pues es según los restos que nos han quedado. Entonces, el problema está en que si se ha escrito en tablillas de madera, la madera se pudre. Entonces, realmente es difícil saber de cuándo exactamente. Pero, y además, los libros se reescriben, o sea, los conocimientos se escriben y se reescriben. Pues lo mismo pasa en todas las culturas, ¿no? El teorema de Pitágoras en la cultura china se llama el teorema de Kouku, que significa lado pequeño, lado grande. Y lo que os quería poner antes es el teorema más probado de la historia. Fijaos, aquí el Eleftherios Argyropoulos, un poco complicado decir, pero bueno, consigue el certificado del Guinness de los récords creo que en el 97, o en el 98, porque encuentra 520 demostraciones diferentes en un periodo de 11 años. O sea, le ponen incluso el periodo de cuando demuestras el teorema de Pitágoras fijo para que no se les vaya de muchas, ¿no? 520 demostraciones. Vamos a ver nosotros una, ¿vale? ¿Os apetece? Una, solo una. Y una que es precisamente... Una que tiene la idea que os estaba diciendo antes, que eran unas matemáticas prácticas. Las matemáticas prácticas, quizás excesivamente prácticas, son unas matemáticas en las que no pruebas que a cuadrado más b cuadrado es c cuadrado. Pruebas que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 5 al cuadrado. Es así.
O sea, en un principio, el teorema de Pitágoras eran ternas pitagóricas, era encontrar esos números de tal forma que te hacían un triángulo rectángulo. Fijaos, ¿para qué? Bueno, pues recordad lo del Nilo. Pues si tú quieres hacer tu parcelita, pues ahora ya sabes que tú pones un palo, lo pinchas en la tierra, pones otro palo, a distancia 3 metros, pies, manos, lo que quieras, pero 3. Lo que tiene que ser los mismos, la misma unidad de medida para el resto. Y después coges distancia 4. O sea, cierras una cuerda, haces cerrada, que mida 3, 4 y 5, y ahora tú coges 3 y 4, eso lo que te queda es 5, y eso que tienes ahí, entre el 3 y el 4, va a ser un ángulo recto, porque es una ternia pitagórica, porque cumple el teorema de Pitágoras. O sea, le sirve para algo tan práctico como hacer esquinas para una casa, hacer esquinas para delimitar un terreno. Así es sencillo. Vale. Pues, ¿los chinos cómo lo demuestran? Vamos a sentarnos. Pues fijaos, lo hacen por apilamiento, le llaman a esta forma de mostrar. Espera, aquí. Ya. Entonces, si os fijáis, esto, a ver, esto de aquí, son 4, ¿no? Y esto de aquí son 3. Bueno, si tú lo que haces es geometría y no cálculo, cuando piensas en un cuadrado, tú piensas en un cuadrado. O sea, 7 al cuadrado es un cuadrado del lado 7. ¿Vale? Entonces tú tienes tu 7 al cuadrado. Esto es tu 7 al cuadrado. Vale. Pues si os fijáis una cosa aquí, es que si tú divides en 3 y 4, 3 y 4, estos rectángulos de aquí, voy a ponerlo aquí en azul, si tú divides en 3 y 4, tienes unos rectángulos y sabes el área de un rectángulo, ¿no? 3 por 4. Y si no, lo cuentas. ¿Vale? Bien. A ti te han dado 3, 4 y 5. De hecho, te han dado este 3, este 4 y este 5. Y ese 5, si no te lo han dado, lo puedes medir también. De hecho, lo puedes hacer así. Puedes coger y medir y hacer tus... Que es como lo hacen ellos. Apilan y ven. Vale, pues ya tienes tú 3, 4 y 5. Y os fijáis, este 7 al cuadrado, si tú le quitas esto de aquí fuera, vamos a quitarle, vamos a ponerlo en morado, vamos a quitarles estos de aquí. Y si quito esto de aquí fuera, me queda el cuadrado del lado 5, ¿no? Me queda solamente el azul de dentro, este de aquí. Este que estaba haciendo yo con mis... 1, 2, 3, 4, 5. Me ha quedado un poco... ¿no? Me queda el de dentro. Pero fijaos, los morados, ¿puedo juntar uno con el otro? Uy, perdón. Ahí estamos. Puedo juntar los de dos en dos... Y tengo rectángulos. O sea, el morado de aquí, este morado con este morado, me da uno entero. Y este morado con este morado me da otro entero. Vale, pues fijaos, 7 al cuadrado menos 2 veces ese 3 por 4, me tiene que dar el 5 al cuadrado. ¿Será cierto? Vamos a ver. 7 al cuadrado es 49, menos 2 por 3, 6... por 4, 24, ¿y qué me está dando? 25. Ya hemos demostrado, nos ha salido. En realidad lo que hemos hecho es que a más b al cuadrado menos 2 veces ab es mi c cuadrado. Y entonces esto de aquí es mi a cuadrado más b al cuadrado, que era el c cuadrado. Porque recordar que a más b al cuadrado es a cuadrado más b cuadrado más 2 veces ab. Hemos hecho eso. Pero ellos, como lo han visto, ha sido de una forma muy concreta, apilando y moviendo los números. Y nosotros aquí lo que hemos hecho es álgebra. Esto de aquí es álgebra, más general. Fijaos, quedaos con esa diferencia, es importante, ¿no? Vale. Bien.
Ha quedado muy colorido, pero bueno. Vale, pues es importante porque en este momento la ciencia es algo muy práctico, que lo que está es resolviendo el problema inmediato, pero no está creando más allá. Un teorema es algo que te dice cosas abstractas, como diría Kant, juicios sintéticos a priori, ¿no? Pero te dice algo que es verdad, que funciona, que sabes y que vas a poder aplicar a muchas más situaciones. Algo abstracto, ¿no? En cambio, 3, 4, 5 es algo muy concreto, ¿no? Vale. Pues en este mundo estábamos con las cosas concretas intentando resolver la vida a diario cuando llegan los griegos y con su dialéctica y con su intentar convencer al resto y piensan en que las cosas hay que probarlas y hay que explicarlas y hay que intentar ir un poquito más allá, ¿no? Y los primeros de los que vamos a hablar van a ser de los pitagóricos. Los pitagóricos son una... Hay quien dice que era una secta, pero un grupo de gente que eran filósofos, era una especie de filosofía, religión, ciencia, todo mezclado, todo junto, ¿no? Y para ellos lo más importante era el pentagrama. Le llaman pentagrama a la estrella de cinco puntas que sale aquí, ¿no? Y el pentagrama, pues porque pensaban, pues el número nos tiene que decir todo. Nosotros vamos a hacer teoremas y con los números vamos a resolver el mundo. Todo va a estar perfectamente cuadrado. Pero para ellos el número tiene que ser un 1, un 2, un 3, un 4. No vale 2/3. 2/3 no les gusta. No les cae bien el 2/3, para nada. Porque no es finito, no es controlable, no es algo que quede bonito y que lo puedas coger y estar seguro de ello, ¿no? Es algo un poquito menos seguro, menos cierto. O eso les parece. Y entonces, para ellos, este símbolo, además, es muy perfecto. ¿Por qué? Porque tiene los 5 sólidos platónicos. Tiene el tetraedro, el octaedro, el icosaedro, el dodecaedro y el cubo. Y son maravillosos, porque es que no tienes otros poliedros regulares. Os voy a indicar la demostración, más o menos. No tienes más poliedros regulares. ¿Qué significa poliedro regular? Poliedro regular es que tú coges en todas las caras vas a tener siempre la misma figura. O sea, si tú tienes un cuadrado, tú dices, voy a hacer un objeto tresdimensional con cuadrados. Pues lo que me sale es el cubo. Y con cuadrados no me sale más que este. Anda, ¿y eso? Y con triángulos, pues con triángulos me sale el tetraedro, me sale el octaedro y me sale el icosaedro. Y con pentágonos, pues con pentágonos me sale el dodecaedro. ¿Y puedo hacerlo con hexágonos? Bueno, pues ellos, estos son los ejemplos, ellos se dan cuenta y pueden probar que efectivamente son solo esos 5. Y esos 5 poliedros cobran esa importancia que le dan ellos, ¿no? Fijaos, la idea, no os voy a cansar mucho, la idea, esperad, a ver si me deja volver. Ahora. La idea fundamental es que, imaginaos, si vais a hacerlo con un triángulo, haceros los desplegables de cuando éramos pequeños. Cogéis el desplegable y decís, pues, con uno, a ver, uno yo no hago algo de 3 dimensiones. Con 2 tampoco, pues está todo plano. Necesito hacer algo, tengo que meter algo más de chicha, ¿no? Para que la cosa me salga algo de 3 dimensiones, por lo menos 3, ¿no? Entonces tengo que pegarlos. Entonces me fijo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que me estoy haciendo es que cuando digo 1, 2 y 3, en realidad lo que estoy fijándome es lo que ocurre en cada vértice. Recordad. Fijaos, en un vértice, aquí en el tetraedro, en este vértice tengo esta cara y la cara de detrás. En este tengo esta cara y la cara de detrás. Tengo 3 caras. ¿Vale? El desplegable tendríamos que ponerlo todo para que después recortáramos y nos saliera. Pero fijaos, lo importante va a ser el vértice. Entonces, en el vértice, si ponemos en el vértice 3 triángulos, ahora yo le pondría lo que me faltara para rellenar y tendría un tetraedro. Vale. Y fijaos, si yo en el vértice le pongo 4, pues voy rellenando hasta que ya consiga cerrar mi figura y siempre tengo en cada vértice que me salgan 4. O sea, si en este vértice es que me faltarían, si tengo 2, tendría que poner otro por aquí y otro por aquí. Pero fundamentalmente, fijaos en una cosa. Si yo pongo más de 5, aquí tengo 5, si yo pongo 6...
pues en el vértice no hay forma de que lo cierre. No hago un cono con el vértice, ¿no? Porque ya está plano, porque ya hago 360 grados aquí. Si lo cierro aquí, pues ya no puedo hacer más. O sea, hay un límite superior de los que puedo hacer, ¿no? En cada vértice, hay un límite superior. Bueno, pues así es como pruebas que puedes hacer el tetraedro, que puedes hacer el octaedro, que puedes hacer el icosaedro, y no puedes hacer más, ¿no? Vale. Nos faltan dos, nos faltan el cuadrado, y el cuadrado, ¿cómo haríamos? El cuadrado, fijaos, pues si pongo 2, me voy a fijar en este vértice, ¿no? Si pongo 2, pues estamos en lo de siempre, pues un plano, no hago nada, ¿no? Pero si pongo en este vértice, le pongo otro más, ya puedo hacer algo. Si queréis hacer el desplegable entero, pues tendría que poner, a ver, 2, tengo que hacer la cajita, ¿no? O así, ¿no? En cada vértice tengo que poner 3, me falta aquí este, ¿no? Falta aquí, y ya cierro la caja. Ya cerraría la caja y tendría un cuadrado. Claro, muy bien. Os he convencido. Ya sé hacer cuadrados. Os voy a dejar que hagáis el pentágono, sobre todo porque el pentágono sale fatal al dibujar. Hay que practicarlo varias veces. Entonces, ¿con el pentágono cómo haríais? Fijaos, y lo voy a dejar de ejercicio. Fijaos, en el fondo lo que os he estado haciendo es cómo construirlo. No os he demostrado que solo haya 5. Os he dicho que esos los podíamos hacer. Hemos hecho 3 con triángulos, un cuadrado y el icosaedro sería el quinto, que os lo dejo para que juguéis. Vale. La idea de fondo, o sea, y esto ya es un ejercicio, lo que hace falta es llegar a una expresión matemática en la que podamos decir, vale, pues es que solamente puedo hacer estos. Entonces, fijaos, si decimos que N de Navarra, es el número de lados de la figura plana, y M, perdón, Madrid, yo, para diferenciar N y M, pues, y M, ¿cuántos juntamos en el vértice? Se tiene que cumplir esta expresión. ¿Cómo llegamos a esta expresión? Pues, si queréis un poquito de ayuda, os lo dibujo aquí. Pensad en cómo construís el polígono regular. Si es un triángulo, lo que hacéis es que tenéis aquí ángulos, ¿no? Y estos ángulos, spoiler alert, que dirían, pues la suma de los ángulos internos de un triángulo, como es regular, son siempre el mismo, pues estos 3 alfa. Vale, pues con esto, y ahora pensando que ¿cuántas veces quieres dividir tú la esfera, perdón, el S1, o sea, la circunferencia, para tener el polígono regular que quieras? Pues m veces. N es el número de lados. Pues si yo quiero algo de 3 lados, lo que necesito es aquí, pues que n sea igual a 3. Lo divido en 3 lados. Y después m son las caras que se juntan en el vértice. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es decir, vale, pues si mis lados, si yo cojo mis 360 grados y los divido entre n, eso va a ser este ángulo de aquí. Y ese ángulo de aquí es 2 veces alfa. ¿Por qué? Porque ese ángulo es el doble, porque este ángulo siempre, este ángulo de aquí, que es alfa, es siempre la mitad que este ángulo de aquí. Y eso lo sabía Euclides. Y si no, lo podéis hacer haciendo trigonometría, pensando en los triángulos que tenéis dentro y ver esta relación, que alfa es, y este le vamos a llamar beta. Ya os lo estoy resolviendo yo. Pero bueno, como he ido rápido, os lo dejo de ejercicio para que vayáis pensando después en casa. Pero va un poquillo así, sencillamente. Lo único que haces es, ahora os falta meter M, y eso sí que os dejo de ejercicio. ¿Vale? Y la idea fundamental es eso, llegar a esta expresión y entonces decir, empezar a jugar y decir, vale, pues si yo tengo, vamos al icosaedro, yo tengo que N es 5. 5. Entonces aquí tendría N 5. M por 5 menos 2 M. O sea, tengo 3 m's, tiene que ser menor que 10, ¿no? Lo voy a escribir aquí.
Si m es 5, yo tendría 5n. Perdón, he dicho n5. Vale. n5, pues lo que tengo aquí es 5m menos 2m, tiene que ser menor que 10. O sea, lo que estoy diciendo es que 3m es menor que 10. ¿Qué m, cuántas m puedo poner? Dos eran que teníamos en el mismo vértice dos figuritas y con dos no hacíamos nada. Tres. Tres por tres, 9. ¿Es menor que 10? Sí. Genial, eso puedo. Quiero meter 4 pentágonos en el mismo vértice. ¿Puedo? 3 por 4, 12. Ya no es menor que 10. O sea, no hay más figuras que pueda hacer con un pentágono, más figuras tipo poliedro regular, que pueda hacer con un pentágono. Luego, efectivamente, lo que están diciendo ellos es correcto. ¿Dónde está mi icosaedro? Perdón, mi dodecaedro, aquí. Efectivamente. Si jugáis con la n, con las pistas que os he dado rápidamente, podéis jugar también con la n y no solamente con la m, y ver que efectivamente solamente podéis hacer pues, el fuego, la tierra, Gaia, que era la unión de todo, el agua y el aire. Con lo cual tiene sentido, ¿no? Para ellos tenía sentido, tenían el mundo muy controlado, ¿no? Y estaban representando el mundo entero, era bonito. Y además lo probaban y estaba bien, ¿no? Esto te da tranquilidad y confianza. A mí esto, yo me apunto a la secta esta, ¿no? Vale. Es más, incluso hacían cálculo. Pero era un cálculo muy geométrico, muy divertido. ¿Por qué? Porque fijaos, pues lo que os decía, estos son cuadrados. Pues 2 al cuadrado es un cuadrado al lado 2. 3 al cuadrado es un cuadrado al lado 3. Y 4 al cuadrado es un cuadrado al lado 4. Y esto además les servía para hacer demostraciones. Fijaos, ¿cómo demuestras que 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más el impar enésimo es n al cuadrado? Vamos a ver. Pues fijaos, yo me cojo y me hago esto. Y como no voy a llegar a n, porque n es cualquier cosa, pues fijaos, si yo digo este más este, más este, más este. Y eso es un cuadrado. Esto es 1 más 3 más 5 más 7. ¿Este quién es? Esto es 4 al cuadrado. Fijaos, ¿esto qué sería? Si 7 es 2n menos 1, lo que estoy diciendo es que 6 es 2n y que tengo que mi n es 3. Sí, 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 perdón, perdón. Gracias. Voy a hacer así, es que no me deja borrar. Y es un rollo. Vale. Y ahora tengo mi n igual a 4. ¿Os gusta? Ah, que hacer cálculo así está divertido. Pues eso es lo que hacía, esto era lo que hacían siempre. Pero se les chafó la historia. ¿Os acordáis de la sección áurea? Seguro que en algún momento habéis oído hablar del número áureo, número de oro. La proporción de la tarjeta de crédito. Es una proporción áurea. Bueno, pues para ellos la proporción áurea justo está en cuántas veces pueden meter este lado en esta diagonal. L, o sea, D entre L es precisamente mi número de oro. Vale, pues que el número de oro es una fracción y no es nada entera. 1,62 y más decimales. O sea, que justo en el logo de su religión, filosofía, grupo, banda de rock, se les ha fastidiado toda la ilusión. Bueno, pues en ese momento, en Grecia, dejan de hacer cálculo y se dedican única y exclusivamente a la geometría. Olvídense los números. Los números son horrorosos. Los números son el demonio. Porque me han chafado todo. Yo los números no los puedo controlar. Pueden tener una coma e infinitos números. ¿Y cómo puedo controlar yo eso? Sin embargo, yo puedo poner una recta. Me da igual que mida 7 que 87 o que 87,25. Es algo que he puesto este punto y este otro punto y lo he unido.
Eso me da seguridad y me da tranquilidad. Pues por eso empiezan a hacer geometría. Y la entrada a la Academia Pitagórica, de hecho, prohíben entrar a quien no sepa geometría, porque es fundamental. Bueno, pues llegamos a Euclides. Esto está en el Museo de una escultura del Museo de Ciencias Naturales de Oxford. Euclides, fijaos, Euclides vive alrededor de 300 a.C. y Euclides es el que escribe los elementos. Euclides dice, vale, queremos hacer ciencia, queremos estar seguros de las cosas, queremos que las cosas nos funcionen bien y queremos poder controlar la naturaleza y poder controlar el futuro, de alguna forma, ¿no? Con lo que nosotros pensamos, con nuestro saber hacer, ¿no? Y escribe los libros de, los 13 libros de los elementos. El teorema 47 del primer libro es el teorema de Pitágoras. Alejandro Magno, que le invita al Museo de Alejandría, museo, academia, sería el Harvard de la época, ¿no? Pues Alejandro Magno le dice, oye, es que son 13 libros, aquí un resumencillo, no me lo puedes hacer. Y Euclides, que tenía fama de duro, le dice, no hay camino especial para los reyes cuando se trata de aprender geometría. Geometría era importante. Esta es la primera, este es un incunable, es la primera edición en castellano, bueno, en España, más o menos, de la geometría de Euclides, los primeros 6 libros. Año 1570. Recordar que Alejandría es tomada por los persas y después los persas invaden España. Pues cuando los persas nos invaden, nos traen la geometría. Pues en esta fría razón de Euclides encontramos los postulados. Euclides, cuando hace sus libros de la geometría, no, ahora le llamamos axiomas, pero en aquel momento él lo que dice es que postula. Y ahí empezamos el juego de las matemáticas. Postula, pide. Pide que, por favor, tú y yo asumamos las mismas reglas. Y entonces jugamos juntos al juego que vamos a hacer. Entonces, para asumir las mismas reglas, las reglas son 20 nociones comunes. No voy a poner las 20. Pero, por ejemplo, son del tipo de un punto es aquello que no tiene partes. Vamos a quedarnos en qué es eso. Llámale punto, llámale hoja de papel, lo que quieras, pero vamos a llamarle punto y vamos a. Yo te pido amablemente que el punto sea aquello que no tiene partes. La línea es una longitud sin anchura. ¿Vale? Los extremos de una línea son puntos. Y las rectas paralelas son aquellas que, estando en un mismo plano y prolongadas al infinito, no se encuentran. Vale. Bueno, pues esas son las definiciones. Los axiomas o postulados. Dice. El primero dice, dado dos puntos, podemos trazar una recta. Bien, cojo oro y trazo una recta. Vale, este me vale. Esa recta puede prolongarse indefinidamente. Bien, tiene pinta, tú coges y extiendes, alargas el punto más lejos hasta que llegue, ¿no? Vale. Se puede describir una circunferencia simplemente dando su centro y su radio. Fijaos que lo que está diciendo es, tengo un compás, pero es un compás rígido. Porque el radio no se mueve. Bueno, es un compás rígido. De hecho, lo prueba más adelante. Al principio el compás, tienes que decir, este es el radio, y cogerlo y estar trasladando el radio todo el rato. En un momento, durante sus libros, los elementos, tiene que decir, vale, no se me va a cerrar el compás. Si lo suelto, no se me cierra. Y entonces puede trasladar las distancias. Pero no es una cosa que venga dada. Dice, primero tú tienes tu centro y tu radio, y eso es lo que mides para hacer tu circunferencia. Y, algo muy importante, todos los ángulos rectos son iguales. Aquí en Bilbao, en Madrid, donde sea, los ángulos rectos son los mismos. Si lo giro, va a tener un ángulo recto. Aquí en la escalera tengo un ángulo recto y el otro es un ángulo recto también. Pero son todos iguales, son rectos, 90 grados, fantástico. Y ahora viene el quinto. Si una recta al incidir sobre dos rectas hace los ángulos internos de las mismas menores que dos rectas, las dos rectas se encontrarán en el lado de los ángulos que son menores de los rectos. ¿Qué tal? Pues así se quedaron todos, iguales. Oye, no te habrás pasado. Porque mira, que los antes eran unas cosas que yo me las creía, pero esto, ¿qué me estás haciendo, chico? ¿No? Oye, a ver, si además lo que está diciendo es que si dos rectas son iguales, tengo aquí las dos rectas,
al incidir, una recta al incidir sobre las otras, voy a ponerla de otro color, la otra recta incide, hace los ángulos internos de las mismas menores que dos rectos. Vamos a ver. Y si tengo menores que dos rectos, entonces hago así y hago así. Ah, vale, estos son menores que los rectos. Y entonces se cortan. Vale, muy bien. Pero menudo rollo de proposición comparada con el resto. Pues exactamente le pasó lo mismo a todos los demás. Y desde el 300 antes de Cristo hasta el siglo XVIII, XIX, XVIII, todo el mundo intentó probar que este postulado no era algo para pedir así porque así. Que, hombre, que podíamos hacer las cosas sin este postulado. O vamos a intentar, si los otros me llevan a probar esto, ¿no? Esta es la demostración del teorema de Pitágoras según Euclides. Con esos postulados, poquito a poquito, despacito y con buena letra, y haciendo las cosas muy rigurosamente, llegas a probar el teorema de Pitágoras. Fijaos, este es vuestro ángulo recto, está aquí. Estos son los dos cuadrados que son iguales a este. Y tan es así el rigor de cómo se prueba, que tienes que decir que este cuadrado que está aquí montado encima de este lado de tu triángulo, este cuadrado, esta recta junto con este lado, forman una línea recta. Tienes que decir eso y tienes que probarlo. En los pasitos que vas dando dices que esto efectivamente es la misma línea recta. La proposición anterior es la que te deja construir cuadrados sobre lados de un triángulo. Hasta ese punto llega el rigor de Euclides. Poquito a poco va construyendo, ¿no? Vale. Pues ya lo veíamos en el dibujo que os hice del postulado, que era este, ¿no? Coger así y tener una recta que los cortaba. Si esto era menor, entonces se cortaban. Efectivamente, fijaos, tiene algo que ver con un triángulo ahí, ¿no? Bueno, durante muchos siglos intentó ver qué pasaba con ese postulado. Y lo que encontró Legendre es que pues era equivalente el decir, afirmar que el postulado de las paralelas, que se llaman también, era válido, era cierto, era equivalente a asumir que los ángulos internos de un triángulo suman 180. O sea, lo que antes tomamos por, bueno, estos son 180, eso era la geometría que asume el quinto postulado. ¿Vale? Pues es interesante, porque entonces llega Lobachevsky y dice ¿y si hago una geometría sin el quinto postulado? ¿Y si hago una geometría en que los triángulos no tengan por qué tener los ángulos internos sumando 180? Esa geometría se llama geometría abstracta. Y Lobachevsky lleva incluso algo más, y es a decir, bueno, ¿y si suman menos de 180? Y construye una geometría con ese otro postulado. Lobachevsky está en la Universidad de Kazán, le toman casi siempre por, este está muy loco, en sus años jóvenes de universitario era muy gamberrete y su rector dice, este sigue igual de gamberro, se le ocurren cosas muy disparatadas. No le hacen ni caso. Pero aquí tenemos a Gauss, a Kant y a Bolyai. Gauss, también conocido como el príncipe de las matemáticas, era el que lo sabía todo. Gauss ya tenía una idea de este postulado quizás se podría quitar, se podría hacer algo con él, pero está un poquillo preocupado por qué dirá Kant. En el sistema filosófico de Kant hay una cosa que se llama las categorías, que, perdón si hay algún filósofo en la sala, pero mi forma de verlo es como que uno tiene sus cajones en la cabeza y cuando entiende algo lo mete en un cajón. Y los cajones, para que todos entendamos lo mismo, tienen que ser los mismos en todas las cabezas. Con lo cual, para Kant, solamente puede haber un cajón llamado geometría. Como me metas más cajones, no nos vamos a entender unos con otros. Es una forma muy simplista de explicarlo, pero es más o menos la idea que le pasa a Gauss. Gauss dice, oye, aquí hay más geometrías. Esto hay otras formas de pensarlo. Este postulado me da más libertad. O sea, si lo quito, tengo más libertades que puedo hacer con ello. Pero no se atreve a decir nada, porque Kant era el filósofo del momento y tenía mucho poder. Entonces aparece un joven llamado Bolyai, que muy avispado,
que efectivamente dice, no, no, claro que hay más geometrías. Y entonces descubre pues, también la hiperbólica de Lobachevsky también y la esférica. Él tiene mucha fuerza, era un niño prodigio, hablaba 7 idiomas. Su padre era un militar que llama a Gauss, escribe a Gauss. Las cartas que escribía Gauss y que le escriben a él, la oficina de Gauss, digamos, se conservan prácticamente todas. Entonces ya se han encontrado cartas de que el padre Bolyai escribe a Gauss y le dice, oye, que quiero que mi hijo estudie contigo porque es un genio. Pero claro, en aquella época cuando iba a estudiar con alguien, pues iba el chiquillo iría a trabajar a vivir a casa de Gauss. Dice, pero no quiero que tu hija me distraiga a mi hijo. A ver si después aquí empieza el novieteo y se me distrae y después ya no hace las matemáticas que tiene que hacer. Claro, esto a Gauss no se le olvida. Le sentó como un tiro. Entonces, de lo que ocurrió en el futuro después es que cuando Gauss revisa las obras de Bolyai, a Bolyai le da unos coscorrones muy grandes, o sea, le desanima siempre, pero cuando a Gauss le preguntan por el trabajo de Bolyai, siempre dice que era muy bueno. Lo que pasa es que es verdad que está un poco enfadadillo, ¿no? Gauss ya tenía algún trabajo sobre la geometría hiperbólica y esférica. Fijaos, un equivalente también al postulado de las paralelas es que si yo tengo una recta, otro equivalente, a ver, otro equivalente sería el que si yo tengo una recta y me dan un punto, en la geometría que sabemos hasta ahora, pues yo puedo trazar una recta paralela por ese punto. ¿Vale? Otra geometría me dejaría trazar más paralelas. Esto que vemos aquí, que es de Escher, es el plano hiperbólico. Y en el plano hiperbólico, rectas son aquellas que cortan al círculo de manera perpendicular. Aquí tendríamos 90 grados aquí. Y entonces tú haces tu círculo hasta allí. Eso son rectas. Eso que parece una curva, eso es una recta en la geometría hiperbólica. Y fijaos, son paralelas aquellas que coinciden. En el punto en el que cortan con el círculo. Entonces, lo que dice la geometría hiperbólica es que esas dos rectas negras son paralelas a la recta roja por el punto. Tengo dos rectas paralelas a la roja. Ya no estamos en el caso de la euclídea. Bueno, pues así os he mostrado que hay más geometrías que la euclídea. Ya tenemos tres, la euclídea, la hiperbólica y la esférica. La euclídea es la que suma 180, los ángulos internos de un triángulo. La hiperbólica sumaría menos de 180, la de Lobachevsky. Y la esférica, que es la de la Tierra, suma más de 180. Y es un poco, lo podemos imaginar, ¿no? Uno ve los ángulos como quedan, parece, ¿no? Y suman más de 180. Vale. Pues, claro, uno piensa, ¿vale? Pero ¿por qué ser absolutos? ¿Por qué pensar en que la geometría que ocurre aquí sea la misma que ocurre allí? ¿Por qué no puede haber diferentes ciudades con distintas geometrías? Y eso es lo que llega a Riemann. Riemann dice, bueno, voy a definir la geometría en el espacio y voy a dar, pues yo aquí puedo tener la geometría hiperbólica y allí puedo tener la geometría euclídea. Y eso lo hacemos cada mañana, cuando nos tomamos los cereales. La mesa es una geometría euclídea, porque es plana en nuestro plano. La hiperbólica, pues la lámpara que tengamos sería una esférica. Estas lámparas que tienen luces que son bolitas, así muy monas, pues ahí tendríamos una geometría esférica encima de la mesa. Y nuestro cuenco, si hacéis un triángulo, dibujáis un triángulo en vuestro cuenco de cereales, tendríais la hiperbólica. O sea, fijaos, es que cada mañana tenemos tres geometrías delante de las narices. Pues Riemann dice, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a permitir que el espacio tenga la geometría que tenga. Y eso es lo que le da a Einstein las matemáticas para poder escribir su ecuación de la teoría de la relatividad. Estos son tensores. Y os escribo las fórmulas porque a veces hacemos muy fácil las cosas, pero las matemáticas, como os enseñaba antes, era el teorema de Pitágoras era la proposición 47. O sea, hay una parte de las matemáticas que es traducir estas ideas que hablamos a escribirlas y a tener el rigor de los pasos lógicos. Entonces, es bueno que recordemos que a todos estos dibujos, detrás de cada dibujo, hay ecuaciones.
hay visualización, pero también hay ecuaciones que nos dan la tranquilidad de que los pasos lógicos están bien hechos, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo fantástico de ver, por aquí tendríamos plano euclídeo y efectivamente la gravedad es la Tierra curvando el espacio, ¿no? Que es de hecho lo que dice el físico John Wheeler. El espacio dice a la materia cómo debe moverse y la materia le dice al espacio cómo debe curvarse. Si ya estuviera el espacio así curvado, pues es ahí hacia donde tienes que ir, ¿no? Hacia donde cae la Tierra, digamos. Y la Tierra, con su paso, es la que dice al espacio cómo tiene que ser esa curvatura, ¿no? Vale. Pues vamos a hacer un pequeño descanso, que ya nos hemos metido en algo muy serio. Vamos a hacer un pequeño descanso con un poquito de arte. Y fijaos, aquí lo que hemos llegado hasta aquí es una historia de geometría que interacciona con lo que es el saber, ¿no? El tener la capacidad de saber y conocer el mundo, y que llega a influenciar la física, hasta el punto de que le da el lenguaje a la física, ¿no? Que es Riemann dándole el lenguaje a Einstein de cómo escribir sus ecuaciones, ¿no? Vale. Pero también otras áreas influyen las matemáticas. En este caso, pues Brunelleschi influye en las matemáticas. De hecho, Piero della Francesca era matemático y pintor, y era muy amigo de Luca Pacioli. Luca Pacioli escribe un tratado explicando la arquitectura y las técnicas de Brunelleschi. Y más adelante escribe justo su Divina Proporción, que le ilustra Leonardo da Vinci. O sea, aquí está su pequeño círculo de Viena, pero en aquella época, ¿no? Son un grupo de amigos que eran artistas y matemáticos. Unos más artistas que matemáticos y otros más matemáticos que artistas, se preocupan de cómo voy a dibujar yo esto para que aquí haya, al final, una perspectiva, para que me quede un poco real, ¿no? Pues esto sería una ilustración de explicar cómo hacía Brunelleschi para hacer la perspectiva. Y esta es mi explicación. No soy Brunelleschi. Pues fijaos, es muy sencillo. Imaginaos que aquí tenéis... Esto es vuestro lienzo. Y dices, bueno, pues a la altura de mis ojos es el punto de fuga, el horizonte. Pues cuidado cuando coláis los cuadros, ¿eh? Que no pongáis el horizonte ahí arriba ni aquí abajo, porque entonces no lo estáis viendo. No estáis viendo la línea del horizonte a vuestra altura. Aunque claro, nunca vamos a estar siempre todos a la misma altura, ¿no? Bueno, este es vuestro punto de fuga. Y si yo tengo aquí mi tulipán, pues cortará mi plano a una distancia. Y yo tengo aquí mi florecilla, mi margarita, pues cortaré mi plano a una distancia. Y lo que hago es simplemente una proporción entre uno y otro. Y lo que hago es mido cuánto tengo de grande el tulipán, lo haría así, y entonces me diría a qué altura, cuánta altura tiene que tener mi tulipán. Eso es lo que hacían, sencillamente, proporciones. Y esto matemáticamente, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy hablando del nacimiento de la geometría proyectiva. Geometría proyectiva, tal y como me la explicaron a mí en la carrera, es la geometría del observador que no se cree las cosas. Tú estás con unas vías del tren y te dicen, estas rectas son paralelas. Volvemos a las paralelas. Es que son las vías del tren. Y yo digo, pues allí se cortan. En el horizonte a mí se me cortan. Y te dicen, bueno, ve al horizonte, ve allá, ya verás. Y llegas allí y dices, no, sí, son paralelas, pero es que allí se cortan. Entonces, tozudamente, la geometría proyectiva lo que está diciendo es, vale, voy a tener en cuenta también mi línea del horizonte. Entonces, a mi plano euclídeo, a mi entorno euclídeo, le voy a añadir un poquito más, y es mi línea del horizonte. ¿Qué pasa? Que la línea del horizonte, si yo voy hacia allí, la identifico también con, como quiero que sea una dirección entera, pues voy a identificar aquel punto con el punto de detrás. ¿Vale? Entonces, mi línea de horizonte es simplemente lo que veo, es lo que veo para adelante. ¿Vale? Es esto de aquí. Vale, fijaos. Os voy a poner aquí un pequeño vídeo. Ah, perdón. Voy a pasar del vídeo porque me ha alargado un poco. Pero lo que ocurre aquí simplemente es que esto sería la esfera proyectiva. Bueno, ya he empezado. Esto sería una explicación de lo que es el plano proyectivo. Es el punto del centro sois vosotros y empezamos a identificar el horizonte. Y lo que voy a hacer es introducir
la topología con ello. Ya me he quedado simplemente con lo que veo, mi bóveda, ¿no? Y ahora fijaos que lo bonito es que puedo meter dentro de mi proyectivo, de mi espacio proyectivo, puedo meter algo tan bonito como una banda de Möbius. Simplemente pegando cosas. Y una banda de Möbius es algo que no es orientable. Si os fijáis, esto solamente tiene una sola cara. Si lo recorréis, si lo recorréis, si lo recorréis, estáis siempre en la misma cara. Si lo pintáis, no tenéis dos lados de la valla al pintarlo y pintar uno de rojo y el otro de blanco. Solo pintaríais uno de rojo. Vale. Pues esto es, en el fondo, lo que estamos hablando con la orientación. Es algo que parece muy geométrico, pero en realidad es topología. ¿Y topología qué es esto de topología? ¿Topología, os acordáis del Blandi-Blue? Pues es un Blandi-Blue. Eso es la topología. La topología es el Blandi-Blue de las matemáticas. La topología te dice que la idea de estar cerca, en el fondo, no es geométrica. Es más primitiva a ser geométrica. Pues yo puedo decir que estar cerca es esta bola. Ese circulito, yo digo, defino estar cerca, estar en este entorno. Pero es que también puedo definir que estar cerca es estar en este entorno. Y eso es mi entorno. Y eso es lo que yo defino cerca. Pues lo que ocurre es que si yo tengo una geometría, tengo una forma de medir, puedo definir lo que es estar cerca. Luego la geometría me implica una topología. Pero al revés, si yo digo este entorno es estar cerca, pues lo que estoy diciendo es, vale, pues esto ahora, esto es mi medida de cerca o esta es mi medida de cerca. ¿Vale? Tendría distinto, estaré midiendo en kilómetros o estaré midiendo en metros. Pero tendré distintas geometrías, ¿no? O sea, la topología es lo más fundamental. Es tan fundamental como que el Nobel de Física del 2016 era puramente geometría. De una manera, lo que hicieron fue relacionar conceptos geométricos con la conductividad eléctrica. Me voy a pasar de tiempo. Vale. Bueno, pues dentro de estas ideas de la geometría y de qué es lo que tenemos que... qué es lo que podemos... ¿cómo podemos clasificarla? O sea, os he dado ya tres geometrías. Una idea que está de fondo y que se le ocurre a Klein en el siglo XIX es, bueno, ¿os acordáis de que el ángulo recto tenía que ser el mismo aquí que en París? Eso era trasladarlo. ¿Os acordáis que el ángulo recto también podíamos girarlo y tenía que ser el mismo? Pues esa es otra forma de moverlo. Bueno, y si en lugar de pensar en los objetos en sí mismos, pensamos en las formas de mover los objetos y cómo les pedimos que estén fijos. Bueno, eso se llaman grupos de transformaciones. Y de esa forma, siguiendo la idea de Klein, en lugar de fijarnos en los objetos en sí mismos, fijarnos en cómo se transforman los objetos, tenemos muchísimas más geometrías. Tenemos la euclídea, tenemos la hiperbólica, tenemos la esférica, como teníamos antes, tenemos la proyectiva, pero también tenemos otras raras como la simpléctica. Y así, buscando geometrías y buscando formas de definirlas, es como llegamos a Emmy Noether. ¿Quién es Emmy Noether? Emmy Noether lo que hace es poner una forma de medir distinta. Y es utilizando álgebra. No me voy a meter aquí, voy a pasar un poquillo rápido de esta parte. Y voy a decir, lo importante de Noether. Lo importante de Noether es que, si bien las geometrías que vimos antes, vimos la geometría de Riemann, nos permite hablar de la relatividad de Einstein, Noether lo que dice es que eso que dice Klein, de que cada geometría se define por cómo se transforma el espacio, corresponde a una ley de conservación física.
Entonces, de repente, Noether lo que hace es controlar toda la física simplemente por la clasificación de geometrías. Según cada geometría que podría ocurrir, tendrás una física o una parte de la física, una ley de la física. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la física moderna, ahora mismo, lo que quieren es unificar. Digamos que, en cierto modo, estoy diciendo que unificar la física moderna parece que es unificar las geometrías. La física moderna primero empieza con el átomo y después descubren que el átomo tiene el electrón y el protón. Y el protón está formado por quarks que son el up and down. Dos up y un down es un protón. Y el neutrón son dos down y un up. Y empiezan a descomponer y siguen descomponiendo. Y además descubren que además de partículas tienen fuerzas. ¿Y qué les ocurre? Que toda esa parte cuántica no pueden mezclarla o explicarla matemáticamente bien, correctamente, con la parte con la parte que vemos cada día, la mecánica clásica. Entonces, ¿qué dicen? Pues dicen, bueno, vamos a ver si hacemos alguna cosa matemática para poder, para ver si hacemos alguna construcción matemática para poder explicar toda esta unificación. Y la idea a la que recurren es una idea que de Lord Kelvin, que era la idea que tenía él para construir la tabla de los elementos, que era pensar en que cada elemento de la Tierra era una cuerdecita que vibraba. Y entonces esa cuerdecita que vibraba te iba a dar distintos elementos. Eso se dieron cuenta con la tabla de Mendeleev, que efectivamente pues no era cierto, ¿no? La clasificación de la tabla es por sus átomos, ¿no? Lo que hacen la física moderna es recuperar esa idea de Lord Kelvin y hacer las matemáticas adecuadas para ello. Y en esas matemáticas, en esa geometría, lo que tienen es, a lo que llegan es una geometría que lo que necesita es 10 dimensiones, que son 4 del espacio-tiempo y otras 6 de una variedad que tiene esta pinta. Y vosotros me diréis, pero ¿qué es esto? Yo no lo veo, o sea, yo veo el espacio-tiempo, pero no veo esto. Para decir esto, lo que hacen es decir, vale, voy a hacer una cosa. Esto es algo que está a un tamaño 10 a la menos 33 centímetros. Entonces, en realidad, a cada momento del espacio-tiempo, a cada punto de mi espacio-tiempo, perdón, le voy a añadir esto en plan pequeñito. La idea, en el fondo, no es más que decir, pues, si yo tengo un cable, este cable aquí, para mí, es algo que es tridimensional. Pero para la persona que está en el fondo de la sala, es una recta, que es unidimensional. Y si estuviera más lejos, lo vería como un punto. Pues eso es lo que le ocurre a esto que se llama, en matemáticas, es un acalabillao. Eso es lo que le ocurre a los acalabillaos, que son espacios de 6 dimensiones que los vemos muy pequeñitos y que van acompañando a nuestro espacio-tiempo. Os quería decir también, ¿me dais 5 minutos más? ¿Sí? Vale. Pues entonces os lo cuento. Hasta ahora tenemos la geometría hiperbólica, esférica, Riemann uniéndolas todas, tenemos la geometría influyendo en el arte influyendo en la geometría y la geometría describiéndonos la física. Pero bueno, la geometría que estamos viendo es esta, la de los conos. Y sin embargo, la geometría que vemos en la vida real es esta, la de los árboles de verdad, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que hay más geometrías todavía más. No solamente las que hemos explicado como geometrías que dependían de ese axioma de las paralelas, ni geometrías que dependían de cómo movíamos los objetos, sino que hay otras geometrías que intentan describir la vida real de una forma biológica. ¿En qué sentido? En que lo que hacen es utilizar un germen y dejarle que crezca, igual que en la naturaleza. El ejemplo sería este. Esto es un fractal. Y si os dais cuenta, lo que estamos haciendo es repetir lo mismo. Se construye cada parte pequeñita, se construye de la misma forma. O sea, igual que aquí tenemos el conjunto de Mandelbrot, que si hacemos zoom, esto es el zoom de esta parte de aquí.
y si volvéis a hacer zoom de esta parte de aquí, vais a volver a tener algo parecido al principio, pues lo mismo ocurre con esto que tenemos aquí. Mejor explicado, por ejemplo, tenéis una recta, la dividís en tres trozos. El trozo de medio le ponéis un triángulo y hacéis lo mismo, en este trozo, en este trozo, en este trozo y en este trozo. Lo dividís en tres y al trozo de medio le ponéis un triángulo. ¿Qué ocurre? Pues que os sale esto. Y si lo dejáis crecer, con lo cual, con esto, lo que tenéis es realmente la geometría de la naturaleza, la geometría que se crea a partir de un germen y se repite alguna estructura. Bueno, pues con esto quiero terminar y deciros que, bueno, en fin, no hay una sola geometría, sino muchas, tantas como el universo, o el pensamiento, o lo que necesitemos y descubramos. Y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Marina, por todas tus explicaciones. No sé si hay alguna pregunta. Como he dicho, están pasando por ahí. Pues si alguien quiere hacer alguna pregunta y lo anota, le avisáis, levantáis la mano y ellos pasan entonces. Bueno, mientras alguien se anima, así que todavía queda alguna geometría por descubrir entonces. No lo sé. Pues se sabe cómo empieza, pero quizás no se sabe cómo acaba, ¿no? No, lo que sí creo que queda es entender mejor esta. Ajá. Esta, lo más bonito de esta geometría es que estas calabillaos que les llaman funcionan tan bien que tienen propiedades que vienen a explicar lo que le ocurre a las partículas elementales. Las partículas elementales se descubre dentro del modelo estándar, que no pertenece a la física de cuerdas, se descubre que hay una parte simétrica. Tienes los quarks con las barritas, el quark con el up and down con la barrita encima, que sería la partícula simétrica la que hay, ¿no? Que lo que viene es intentar explicar lo que nos queda del universo. Esto de aquí es el 5% de la materia del universo. El 27% sería materia oscura y el resto es la energía oscura. Y eso todavía no sabemos cómo funciona. En cambio, usando supersimetría, llegas a esa otra descripción que se supone que tiene que encajar. Lo bonito es que, curiosamente, usando teoría de cuerdas, llegas a calabillaos que funcionan, tienen la misma tipo de estructura que la supersimetría que se encuentra en el otro lado. Entonces, sí, lo que ahora falta es encontrar una geometría que explique bien cómo funcionan las partículas elementales en este mundo de cuerdas. Uh-huh. Eso sí que bueno, será el futuro, ¿no? Efectivamente, siempre quedan muchas cosas por descubrir, ¿verdad? Eso uh-huh. es lo bonito de la ciencia. No sé si hay... ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, pues nada, agradecemos de nuevo a Marina su participación. Muchas gracias. Y nos vemos, si os apetece, la semana que viene para la siguiente charla del ciclo. Muchas gracias por venir.